Y el próximo 28 de diciembre llegará al Pacífico de Costa Rica una edición más del Mercedes-Benz Fashion Week Guanacaste. Su directora Leonora Jiménez nos compartió parte de las novedades y las sorpresas de esta edición. Estamos muy emocionados por este Fashion Week Guanacaste, que como siempre se renueva. Parte de nuestra consigna es hacer proyectos diferentes, que crezcan, que cada vez generen más oportunidades y que cada vez estén más llenos de talento. Como una de las novedades es que vamos a tener a la primera modelo plus size caminando por una pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week y nos emociona muchísimo. Es una chica espectacular de Independent Model Management, entonces estamos felices por eso. Vamos a tener a 3 diseñadores nacionales que se presentan por primera vez. Es la mayor convocatoria de diseñadores nuevos que tenemos en Guanacaste hasta ahora. Vamos a tener a un diseñador internacional que estamos a punto de confirmar, que es la primera vez que viene al Fashion Week de Guanacaste, entonces estamos muy contentos. Ya arrancamos motores, felices, trabajando muchísimo. La industria está creciendo y las chicas pues más curvilíneas también tienen como la opción de tener una división en agencia que tenemos para chicas que tal vez no tengan las tallas 0 o talla 2, pero sí son más de 8 o 10. Entonces sí, estamos muy contentos. Es muy pequeña, tenemos apenas 3 chicas, pero como siempre nos ha gustado hacer las cosas bien y no el montón, sino como de poquito, pero hacer las cosas bien. Bueno, DMM, chicas increíbles. Súper, bueno, todos están trabajando bastante, están entrenando y bueno, también tenemos esta chica plus size o curve que va a estar dentro, que no vamos a decir todavía para que sea como novedad, pero estoy feliz de que por primera vez Fashion Week haga esta introducción de una chica tal vez de un cuerpo un poco más curvilíneo, porque a veces las mujeres sienten como, ay, siempre el mismo tipo de cuerpo, o ay, se le ve lindo, pero a ella, pero para que todas también se sientan que cualquier mujer se puede ver bien en un traje de baño, sin necesidad de estereotipos, por decir así. Bueno, ha sido un cambio increíble. Cuando yo empecé mi carrera como modelo hace más de 10 años, no había las oportunidades que tenemos ahorita. Entonces, cuando llegó Independent, que fue como la segunda agencia formalizada en Costa Rica, junto con Ekaterina, mi socia, decidimos hacer algo para cambiar la industria nacional. En ese entonces habían eventos muy pausados o muy marcados y no había como tanto desarrollo. Y creo que a lo largo de estos 8 años, el tener agencias en Costa Rica ha sido un cambio y ha sido una razón importante del desarrollo, porque sin agencias la gente no sabía el manejo de que era un manager, que era un booker, y creo que ya ahorita sí se tiene esa bendición, digamos, por decir así. El dress code va a ser total white. La pasarela tiene algunos cambios conforme al año pasado, pero seguimos teniendo una pasarela de arena. Y no me gusta contar mucho del montaje porque es como la gran sorpresa de ese día, pero es el montaje perfecto para que los dioses y diosas que van a modelar este año se luzcan. Bueno, una invitación a todos a seguir al Mercedes-Benz Fashion Week San José y Guanacaste, a estar pendientes de lo que presentan los diseñadores nacionales y los internacionales, y por supuesto a visitarnos el 28 de diciembre en Pinilla para esta gran edición del Mercedes-Benz Fashion Week Guanacaste.